amigos de Hogar TV, bienvenidos una vez más a Entrenando en Casa. Yo soy Rudy Borges y la invitación hoy es que ustedes se levanten de su sofá, de su cama y se animen a hacer ejercicio con nosotros. Hoy tengo un invitado muy especial, se trata del entrenador personal Edgar Rodríguez. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Rudy, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar nuevamente acá con ustedes para compartir esta... darles información con respecto a lo que es los ejercicios, su importancia, ¿okay? Para mejorar no solo la salud, sino también mejorar la calidad de vida. Y bueno, y más iniciando este 2017 prácticamente, ¿no? Claro que sí, esos primeros meses que queremos bajarlo de diciembre. Bueno, Edgar, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo a nivel de cardiovascular, como lo acabas de decir ahorita, siempre al inicio de año. Por ese abuso de comida que tuvimos en el mes de diciembre, mucha gente quiere bajar de peso, ¿okay? Quiere comenzar partes de sus objetivos o propósitos para este año es bajar de peso. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar algo lo que es la parte de cardio. Lo que sí quiero comentarles a las personas que nos están viendo, que bueno, que esto es cuando la mayoría de la gente siempre cuando va a arrancar el año, se ponen ese propósito de bajar de peso, de mejorar su salud, pero cuando pasan los meses o los 3-4 meses, ya pierden la motivación, pierden las ganas. Entonces, esto tiene que ser un compromiso real. Yo tengo que decir, yo quiero cambiar mi estilo de vida, yo quiero mejorar mi vida. Recuerden que el ejercicio no solo es para que usted baje de peso, para que usted tenga una silueta mejor, sino también es para que usted mejore su calidad de vida. Es para que cuando usted llegue a una edad, ya a la vejez, usted sea una persona que goce y disfrute de una buena salud. ¿Okay? Dale, además de lo que tú añades, que bueno, inicia año, los 3-4 primeros meses, claro, del año, decimos, mi propósito es hacer ejercicio, pero en realidad nos mentalizamos que no podemos y en verdad podemos. Perfecto. Pero además, tener conocimiento de que podemos aprovechar muchas cosas en la casa para hacer ejercicio, claro, no necesariamente tenemos que comprar muchos productos, claro, muchas máquinas. Claro. Háblanos un poquito de eso. A veces, por lo menos, muchas personas no arrancan o no hacen el ejercicio porque... O sea, eso, no tengo esto, no tengo aquello, y a veces en la casa tenemos los implementos suficientes. Lo que pasa es que a veces hay que tener ese poquito de creatividad, ¿no? De uh-huh. imaginación. ¿Cómo yo puedo hacer este ejercicio? Si de repente sin necesidad de tener pesas. Por ejemplo, ahorita nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer ejercicio, empieza a dominar tu cuerpo. O sea, por ejemplo, quiero trabajar mis pectorales, por ejemplo. Entonces puedo empezar a trabajar flexiones poco a poco, de manera progresiva, cuidando siempre la salud y más si no tengo condición física. ¿Okay? Una parte muy importante que también quiero comentar rapidito antes de comenzar es que siempre estamos hablando de los ejercicios, siempre estamos hablando de la salud, de comer sano, ¿okay? Pero nos olvidamos un poquito de la parte mental. ¿Okay? Y esta parte es muy importante. Eso quiero que siempre lo entiendan. La mente domina el cuerpo. ¿Okay? Cuando yo estoy empezando a hacer ejercicio y cuando yo hago ejercicio y ya cuando estoy haciendo la ejecución del ejercicio y en ese momento yo empiezo a decir no puedo y automáticamente le estoy dando la orden a mi cuerpo que no voy a poder. Entonces hasta ahí llegué. Y a lo mejor sí puedes llegar mucho más porque entonces yo debo cambiar ese no puedo por, ¿qué debo decir? Sí puedo. Sí puedo. Eso es lo importante que debo decir. Entonces, cuando estoy haciendo ejercicio, por más que me cueste, siempre tengo que tener una mentalidad. Yo siempre le digo a mis clientes, mentalidad de campeón. Uh-huh. ¿Qué dice un campeón siempre? Yo puedo. No me voy a dejar vencer. Y ahí es donde tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad, porque eso es lo que sucede, que hay personas que abandonan el ejercicio porque les cuesta. Entonces, no están con esa mentalidad del sí puedo y ahí hasta ahí llegan. Okay. Entonces esa parte para mí, ese es uno de los tips importantes, porque dieta, comer sano, lo podemos conseguir en internet por todos lados. Usted se mete en internet, dieta sana, comida sana, y ahí va a conseguir muchísima información. También va a conseguir mucha información de diferentes tipos de ejercicio, pero la gente se enfoca en eso, ejercicio y comida, pero se le olvida un poquito la mentalidad, uh-huh, la actitud, ¿ok? La actitud al momento de hacer ejercicio. Bueno, voy a empezar a hacer ejercicio y lo voy a hacer chévere, ¿ok? Okay, bueno. Entonces, si quiere, vamos a arrancar. Exacto. Vamos a arrancar con estos tips aquí importantes a nivel de cardio. Aquí tenemos lo que es la parte de los conos, ¿ok? Aquí van a observar los conos. Estos conos son herramientas sencillas, prácticas y económicas que pueden adquirir en cualquier tienda deportiva. En caso que en la casa no tengan los conos, también puede... Lo que dije hace rato, un poquito de creatividad. Puedo colocar unos zapatos, uh-huh, ¿ok? Puedo colocar unos libros,
¿ok? Que me hagan la función del cono para yo empezar a trabajar, ¿okay? Entonces tener un poquito de esa parte de creatividad. Aquí vamos a hacer distintos ejercicios donde les voy a mostrar para que los puedan poner en práctica, ¿ok? Podemos empezar a hacer un calentamiento con un trote suave. Por ejemplo, aquí empezamos a trotar y comenzamos a hacerlo de esta manera y soltamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer este tipo de ejercicio por 30 segundos. Si usted tiene un cronómetro, un reloj, lleve el tiempo, ¿ok? 30 segundos, aquí empezamos. Este es un buen ejercicio para empezar a calentar. Vamos, Rudy, vamos a ver cómo te va. Entonces, tocas, vas pasando. Ok, bien. Perfecto. Puedes subir un poquito más las rodillas y lo estás haciendo muy bien con respecto al movimiento de los brazos. ¿Ok? Bueno, de pronto si las personas no pueden subir mucho las piernas, puede ser más bajita. Puede ser suave, ¿ok? Ok. Perfecto, muy bien. Esta parte sí es importante que no lo olviden, la ejecución del movimiento de los brazos. Hay personas que se quedan acá, pero hacer este movimiento, mientras más nos movamos, más caloría vamos a quemar, ¿ok? Ok. Tenemos ese primer ejercicio. 30 segundos, podemos descansar. ¿Cuántas repeticiones de pronto? Ok, aquí podemos hacer 30 segundos, paro por 10 segundos y vuelvo a repetirlo. Puedo hacer 3 veces. Listo. ¿Ok? Entonces lo podemos repetir 3, estaríamos hablando de 1 minuto y medio aproximadamente de la ejecución del ejercicio, con 10 segundos de descanso entre ejercicio y ejercicio. ¿Ok? Vale. Después podemos pasar a otro. Otro ejercicio sencillo, podemos empezar desde acá parados totalmente derechos, aquí cuidando la espalda al momento de bajar y tocamos, cerramos, tocamos el cono, cerramos, tocamos, cerramos, tocamos, cerramos, tocamos. ¿Ok? Acá sí pueden, si no lo hacen con movimiento, pero acá, cuando hacemos esta ejecución, podemos de aquí un brinco y volvemos a trabajar, ¿ok? Ok. Cerramos, tocamos. Esto nos ayuda muchísimo en lo que es la parte de... Cerramos. Ajá, ahí tocamos el cono, cerramos, tocamos el cono, trabajamos piernas y por el ritmo que le ponemos y la velocidad, nos está ayudando a la parte cardiovascular. ¿Y de pronto la espalda cómo debe ir? Ahí lo estás haciendo perfecto. Ok. Porque la espalda es totalmente recta. ¿Ok? ¿Cuál es el error que muchas personas cometen? Que cuando están acá y les toca tocar el cono, hacen esto. Hacen esto. ¿Ok? Fíjate, aquí pongo en riesgo mi espalda. Ok. Entonces siempre tenemos que acordarnos que cuando estamos trabajando desde acá, vamos a agacharnos. Ok. Totalmente recto, ¿ok? Recto. Cada quien lo hace a su ritmo. Es importante cuidarse. Si usted no está acostumbrado a hacer ejercicio, tiene que hacerlo de una manera suave al principio. Es lo que se llama entrenamiento progresivo. A medida que yo vaya agarrando una mejor condición física, es que yo lo puedo ir haciendo mucho más rápido y exigirme un poco más. Pero si usted es una persona que no está acostumbrado a eso, hágalo de una manera muy suave. ¿Ok? Vale. Listo. Acá tenemos lo que es la parte del cono. También a nivel, eso le ayuda muchísimo a lo que es la parte de coordinación. Usted puede también a nivel de los conos trabajar de esta manera. Adelante, pongo atrás, adelante, atrás, sigue, atrás. ¿Ok? Y también con la ayuda de los brazos. Igualito, ¿ok? Esto nos ayuda a quemar más calorías. Bueno, respiro, ¿ok? Perfecto. Sigo. Muy bien. Cada ejercicio lo podemos hacer de la misma manera, como estábamos hablando ahorita. Cada uno lo vamos a poner por 30 segundos. Puedo hacer un descanso de 10 y repito nuevamente. 3 veces, ¿ok? Vale. Cada uno de los ejercicios. Perfecto. Listo. Acá también podemos hacer ejercicios a nivel de cardio. Podemos trabajar también brincando entre cono y cono, ¿ok? Bajo, bajo, llego hasta acá, puedo girar, vuelvo nuevamente, bajo, arriba, puedo subir mis brazos, arriba, arriba, ¿ok? Ok. Y así continúo por 30 segundos. Igualmente 10 segundos y vuelvo a repetir 3 veces. Vale. Si quieres probarlo,
Entonces, salto y bajo, ajá, muy poco. La caída, aquí muy importante, la caída tiene que ser suave. ¿Qué no puede pasar? Por ejemplo, voy a trabajar desde acá. No puede pasar esto. Esto no debe ser. Okay. Impacto muy fuerte en el talón. Y la rodilla. Me puede afectar la rodilla. Entonces, la caída tiene que ser suave. Estoy acá. Me impulso. Uso los brazos para eso, para impulsarme. Suave. Uh-huh. Como si usted estuviera entrando a algún sitio donde no quieren que lo escuchen. Suavecito. ¿Ok? Punta de pie y me dejo caer, ¿ok? Perfecto. Porque otro error es que algunas personas brincan, ¿ok? Las personas brincan, caen y después bajan. Entonces, como amortiguando. Subo, amortiguo, subo, amortiguo y así lo voy haciendo poco a poco, ¿ok? Listo, vale. Ya con lo de los conos, estos ejercicios básicos les va a ayudar, por lo menos son sencillos. Hay unos más complejos, pero vamos a arrancar con algo suave, sobre todo para aquellas personas que no están acostumbradas con un ejercicio de cardio tan fuerte, ¿ok? Ok. ¿Cuál es el siguiente ejercicio posible? Uno de los ejercicios que me gusta mucho, y es muy sencillo, es el ejercicio a nivel de cuerda. Uh-huh. Ok, la cuerda es una herramienta que nos ayuda a quemar muchísimas calorías. Está comprobado ya estudios del deporte que media hora de cuerda equivale a una hora corriendo. Entonces, esto es muy bueno para aquellas personas que el tiempo que tienen para entrenar es un tiempo muy limitado. Correcto. Y además que es súper económico y fácil de encontrar. Y lo puedes hacer practicando. Lo que necesitas es un espacio. Usted está en el parqueadero, en donde parquea su carro, en el estacionamiento. Cualquier espacio que usted tenga por ahí disponible, que usted sienta que pueda hacer las cuerdas, usted lo puede realizar. Si en la sala tiene espacio para hacerlo, lo puede hacer en un parque, en cualquier sitio. Usted puede trabajar con lo que es la parte de las cuerdas, ¿ok? Vale. Con lo de las cuerdas vamos a hacer algunos ejercicios, sobre todo ejercicios básicos. Para las cuerdas hay muchos ejercicios, pero vamos a tratar de hacer el básico, sobre todo para aquellas personas que vayan comprendiendo. Déjame ver si quieres uno que no te vaya, a lastimar o te vaya a dar con la cuerda. Aquí vamos a trabajar de esta manera, subimos, ¿ok? Este es el básico, ¿ok? Suavecito, vamos controlando, ¿ok? Aquí vamos trabajando. Si usted es una persona que no tiene práctica con la cuerda, usted puede agarrar primero que nada y puede simular, antes de hacer la cuerda, simula que lo está haciendo, ¿ok? Después que ya se sienta mejor el movimiento, procede a tomar la cuerda y ejecutar el ejercicio. Fíjense acá, con lo que es la parte de las cuerdas, muy importante, que acá debemos hacerlo de manera sincronizada. Este es uno de los ejercicios básicos. Después que usted va dominando el ejercicio básico, puede después trabajar de lado y lado. ¿Qué sucede? Las personas que no están acostumbradas a hacer cuerdas se les tranca mucho, ¿ok? Yo les pongo a mis clientes cuando están comenzando a hacer cuerdas que no están acostumbrados, es que se pongan una meta. Por ejemplo, no estoy acostumbrado a hacer cuerda. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerme una meta de 10, por ejemplo. Entonces me concentro y me enfoco en eso. Porque si no estás enfocado en un número, se te hace muy difícil. Entonces hay personas que hacen 5 y se les tranca la cuerda. Okay. Entonces enfóquense en un número. Comenzamos, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminé. Listo, ya logré hacer 10. Ahora voy a repetir y le voy a subir 5 más. Okay. Y así voy, ¿ok? Pero cuando nos enfocamos en un número, sea 10, 15, 20 y así, entonces va a ser usted más fácil
para que vaya dominando lo que es el tema de la cuerda. Ok. ¿Okay? Tenemos ese ejercicio. Tenemos otro ejercicio donde usted también puede, a medida que usted vaya dominando el manejo de la cuerda, hay ejercicios donde usted se puede mover hacia adelante y moverse hacia atrás. ¿Ok? Hay movimientos que usted puede moverse de esta manera para descansar. Esto es más relajado. ¿Ok? Y eso lo vamos dominando a medida que lo vamos practicando. Ok. ¿Y por ejemplo cuando hacer doble salto? ¿Doble? Doble vez. ¿Para hacerlo doble? Sí. Lo que pasa es que cuando haces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dos. Exacto. Ese es un nivel un poquito más alto. Exacto. Entonces, claro, lo que estamos tratando es de hacer los ejercicios más básicos y sencillos para que a la persona no se le dificulte tanto. Okay. A medida que usted vaya dominando la cuerda, usted va a poder hacer una infinidad de cosas. Uh-huh. Primero empiece por lo básico. Por ejemplo, hay ejercicios, igualmente seguimos con ejercicios a una pierna. Usted se puede quedar acá trabajando la pierna, ¿ok? Y de repente cambia. Ahí estamos fortaleciendo todo lo que es la parte de nuestra pierna, ¿ok? O trabajos de coordinación. Por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y a medida que usted vaya dominando, usted va subiendo el nivel, la intensidad. ¿Okay? Okay. Esta es una herramienta que de verdad recomiendo muchísimo. Sobre todo si usted quiere empezar también a ejecutar un ejercicio. Por ejemplo, voy a trabajar piernas, brazos. Si usted quiere hacer un calentamiento, 5 minutos de cuerda es más que suficiente para que usted caliente y empiece a trabajar. ¿Y es ¿Okay? recomendable hacerlo todos los días o cada cuántos? Puedes hacerlo todos los días, ah. ¿Ok? Por lo menos, cuerda todos los días en el sentido de 5 minutos para calentar. Uh-huh. ¿Ok? 5 minuticos para calentar antes del ejercicio que usted vaya a hacer me sirve como calentamiento. Y los días que usted vaya a hacer cardio, sí, puedes hacerlo con mayor intensidad. Uh-huh. ¿Ok? Puedo trabajarlo. Puedo trabajar de la misma manera como trabajamos los conos. Después que usted lo domine, puedo hacer 30 segundos de cuerda, descanso 10 y continúo. ¿Ok? Esto lo puedo hacer durante media hora, 45 minutos, y usted va a ver la cantidad de calorías que va a quemar. Va a sudar muchísimo. Va a ver el provecho que le va a sacar a la cuerda. Se van a ver los resultados. Correcto. Vale. Y un último ejercicio, ¿qué más podemos hacer? A nivel de ejercicios básicos, sencillo, uno de los ejercicios que si usted no tiene la cuerda, lo puede aprovechar al máximo es lo que es el trabajo a nivel de flexiones militares, ¿ok? Uh-huh. De extensiones militares, saltos militares, ¿okay? ¿Ok? Es trabajar de esta manera, ¿ok? Y se puede ir variando la velocidad. Correcto, nivel. Si usted está empezando a calentar, empiece suave. ¿Ok? Podemos empezar 30 segundos suave. ¿Ok? Vale. Descanso 10. En la segunda ronda de 30 segundos, subo un poquito la intensidad y ya cuando repose esos 10, ya en la tercera ronda puedo hacerlo con mucho mayor velocidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una velocidad rápida es... Aguante los 30 segundos. Si usted ve que usted todavía no se han cumplido los 30 segundos, usted lo que hace es bajar un poquito la velocidad. Pero es importante que se exija. ¿Okay? Listo, vale. Listo. Bueno, y además, supongo que como hicimos calentamiento, hicimos cardio, es necesario de pronto un estiramiento. Sí, cuando hagamos el estiramiento, sobre todo cuando vamos a trabajar muy fuerte, ¿ok? Tanto al inicio como al final, dependiendo de la zona que vayas a trabajar. Uh-huh. ¿Ok? Por ejemplo, si vas a trabajar tren superior, cuando termines de hacer tus ejercicios, siempre es bueno estirar sobre todo los hombros. Si vamos a estirar hombros, lo hacemos de esta manera, ¿ok? Ambos brazos, si vamos a estirar tríceps, después acá arriba, si es lo que vamos a trabajar, trabajamos desde acá arriba y empujamos, ¿ok? Empujamos para estirar el tríceps. De ambos brazos vamos a hacer lo mismo. Y si vamos a trabajar lo que es bíceps, que aquí utilizamos el antebrazo, estiramos de esta manera, y hacia arriba. ¿Okay? Esos son estiramientos básicos, sobre todo si estamos trabajando el tren superior. Vale, ¿listo? Y para terminar ahora sí, de pronto danos un recomendado en cuanto a alimentación. ¿Qué necesitamos? ¿Qué no puede faltar en nuestra alimentación? Bueno, una de las cosas que yo recomiendo más con respecto a lo que es la alimentación
es el consumo de proteína, ¿ok? Los carbohidratos son esenciales. Pendiente con esto porque hay personas que quieren bajar de peso, entonces dejan de comer carbohidratos. Pero de los carbohidratos necesitamos lo que es la energía. De ahí sale la energía. Entonces vamos a comer carbohidratos sanos, por ejemplo, la avena, ¿ok? Si vamos a comer pan, que sea una rebanada de pan. O sea, no hay que exagerar, ¿ok? Ahí es donde tenemos que conseguir el equilibrio. Pero una alimentación con vegetales y proteínas es lo que más recomiendo para una mejor salud. Vale. Edgar, ¿dónde te pueden contactar los televidentes? Bueno, me pueden conseguir en Facebook por Edgar Personal Trainer. Me pueden también conseguir en las redes sociales por Edgar Personal T. ¿Ok? Ahí me van a conseguir cualquier inquietud, dudas. Estoy totalmente a la orden. Parte del servicio que yo ofrezco no solo es personalizado, sino también el servicio que yo ofrezco también lo hago de modo online. Vale, Edgar, muchísimas gracias. A tu orden, Rudy. No, un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Vale. Y ustedes también súper pendientes a nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Recuerden, en YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel y en Facebook como Hogar TV. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Entrenando en Casa. Un abrazo para todos.